Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí nos encontramos en su espacio, en Noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Sí, nosotros siempre tratamos de localizar las noticias que son de su interés para que usted esté debidamente enterado. Miren, hay muchas, muchas informaciones que usted tiene que saber. Y nosotros siempre estamos hurgando, buscando a donde quiera que se meta esa noticia para traérsela. Y hay que estar atento y tener el oído puesto en las informaciones para poder entender. Señores, en esta semana se anunció una alianza de la oposición. Los principales partidos de la oposición anunciaron al país que están realizando una alianza con el propósito de enfrentar el gobierno. Y esa alianza, quiérase o no, ha preocupado a algunos en el PRM. Y ayer le preguntaron a Luis Abinader sobre esta alianza y este trató como de minimizar el efecto de esa alianza. Pero en el fondo se nota que hay preocupación, y hay una preocupación que no ha dejado que el presidente se siente. El presidente está todos los días buscando y buscando y buscando qué va a hacer. Ha estado y está todos los días en actividades. Y donde los periodistas le preguntaron esto a Luis Abinader, Luis Abinader estaba allá en el sector Las 800, donde fue que Abinader se entrenó, porque ahí hubo una tormenta que hizo grandes daños. Y todavía hay quejas de la lentitud de los trabajos en esa zona, pero Abinader fue hasta allá y dijo que no es así, que se ha avanzado, y le lanzó de allá una advertencia a sus opositores. Este es un trabajo que desde que llegamos a la presidencia nos enfocamos. Recuérdense que a unos días de llegar a la presidencia también tuvimos una tormenta, y la tormenta Laura, y vinimos aquí en los ríos de aquel lado. Y recuérdense que con esa tormenta pues había arrastrado a varias viviendas. Pues si ustedes van de aquel lado ya que está listo, no ha pasado absolutamente nada y han venido otras tormentas, otros eventos atmosféricos, y realmente no hubo ninguna situación. Si vemos ahora, estamos extendiendo los trabajos en esta cañada, pero también, como dice Fellito, en más de 40 kilómetros de cañada en el Gran Santo Domingo. Para que ustedes tengan una idea, al llegar nosotros al gobierno apenas habían 6 kilómetros que se habían realizado. Y ya hemos realizado 11 y están en proceso 40 kilómetros más para que prepararnos que en tiempos de lluvia, de fenómenos atmosféricos, ya sean tormentas, ciclones, lo que fuese, pues que estos sectores, que son sectores populares, marginados, pues estén preparados y no sufran lo que han sufrido en el pasado, que es, como ustedes ven, de inundaciones en sus casas e incluso también pérdida de vida, que es lo que más queremos nosotros evitar. Quisimos venir aquí para que vieran los trabajos, pero repito, así como estamos trabajando aquí, estamos trabajando en más de 40 kilómetros en el Gran Santo Domingo.
Esto es además de que estamos haciendo también estos mismos procesos en Santiago de los Caballeros con la cañada más importante que ustedes conocen, que es la de Arroyo de Gurabo, y también de la del centro de San Francisco de Macorís. Así que ese es el trabajo que está haciendo el gobierno. Quisimos llevarlo aquí porque esto es lo que realmente va a salvar vidas y va a cuidar las propiedades de nuestra gente. Precisamente, presidente, ahí vimos un puentecito que he improvisado, una casa que está pegadita ahí de la cañada. Mencionaba que van a remontar algunas casas, sin embargo, no se ve que están en peligro y podrían poner en peligro la seguridad. Sí, recuérdense que esto es un proceso en construcción y todas esas soluciones las vamos a tener. Lo importante es que cuando estén las soluciones de las cañadas ya no van a necesitar puentes. Claro. Porque no, la cañada van a ir canalizada. ¿Cómo van los trabajos, presidente, hasta el momento? ¿Ya han medido ese avance? Lo de aquí de la 800. Bueno, ustedes pueden observar, hemos avanzado ya 250 metros de 650 que tiene en total. Las proyecciones que tenemos, Dios mediante, final de este año o principio del año que viene, concluir e inaugurar esta cañada, incluyendo un multiuso que le explicaba al presidente y se lo explico a ustedes ahora, aquí a mi izquierda, y un parquecito que le vamos a hacer, o un parque, vamos a decir, en este entorno. Yo los invito que aquella parte que terminó, así como otras 11 kilómetros que ya han terminado, vean la solución ya y cómo pueden vivir perfectamente la gente. Y no solamente el tema de salvar vidas, sino también de salud, lo que significa de salud y lo que significa también en términos del sostenimiento medioambiental. O sea, realmente es una transformación en la calidad de vida de estos sectores. Son los mismos que ha declarado el COE. Lo que sí, ustedes saben que en las lluvias se van, en estos días es que empiezan a llevar, entonces sí, hemos visto un mayor aumento de inundaciones en canales y ríos y cañadas, que le estamos dando seguimiento a cada uno. Todas las instituciones del gobierno están pendientes y por eso de aquí al lunes vamos a recaudar todas las informaciones de todos los daños para asignarle fondos especiales para su poder resarcirlo y restaurarlo. ¿Usted cree que se podría iniciar un programa de remozamiento de algunas viviendas conjuntamente? No, eso siempre se hace, lo hicimos en aquella parte y lo vamos a hacer aquí también. El remozamiento ya de muchas viviendas que están en de mucha vulnerabilidad. Eso también lo vamos a hacer y lo hace la CAS o lo hace también alguna de la Comisión Barrial o también el Ministerio de Vivienda, dependiendo del nivel y el trabajo que haya que hacer. Pero eso sí lo hacemos también. ¿Cualquier otra pregunta? ¿Significa que al término de estos 40 kilómetros de preparaciones, de lanzamiento de cañadas, que estamos hablando de cuántas familias estarían saliendo del peligro de vulnerabilidad en caso de inundaciones y fenómenos naturales? Pero yo voy a dejar esa pregunta, Fellito, pero imagínate, de más de 40 kilómetros estamos hablando de cuántas cañadas. Estamos hablando de 60, 65 cañadas, porque tiene muchos afluentes. Imagínate, en cada kilómetro estamos hablando que viven miles de personas. O sea, el Gran Santo Domingo, estamos hablando de 2 millones. Y eso es del Gran Santo Domingo, entonces imagínate, ahí en un cálculo estamos hablando de cientos de miles de personas que se van a beneficiar con estos arreglos que estamos haciendo. Que esto no se ve, y por eso quisimos traerlo a ustedes aquí, esto no se ve primero porque está debajo de la tierra, no se ve porque este no es un sitio muy donde hay mucho transporte, donde no viene mucha gente, no es visitado, y quisimos traerlo aquí porque esto sí cambia vida, esto sí salva vida, esto sí mejora la calidad de vida, y como es un hecho sin precedentes, de pasar que en toda la historia apenas se me han construido 6 kilómetros y ahora estamos construyendo más de 40 kilómetros, ya 11 construidos, pues la verdad que es algo trascendente, que además todas las comunidades como lo están haciendo deben de apoyar, porque evidentemente que durante la construcción pues se afectan también
el día a día de sus actividades. Presidente, pero vamos a hablar de política. ¿Qué le parece las alianzas, presidente? Mire, nosotros estamos aquí, acabamos de pasar un evento atmosférico y la verdad es que estamos enfocados en solucionar los problemas de la gente. Que la democracia siga su curso. Vamos, el presidente va a caminar. Que la democracia siga su curso. Este es el mensaje que le manda el presidente de la República a los de la alianza opositora. Que la democracia siga su curso. O sea, no le da importancia a esta pregunta que le han hecho los periodistas sobre esta gran alianza que ha tenido su efecto. Pero eso es lo que dice Abinader. Lo que piensa Leonel es muy, pero muy diferente a lo que dice Luis Abinader. ¿Y qué sería lo que dijo Leonel Fernández sobre esta alianza opositora? Lo traemos a continuación.